Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know wrong. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. Hey, ¿qué tal, amigos de Acapulco en la Piel? Bienvenidos a un video nuevo y probablemente se les haga un poco raro. Y dirán, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde andamos? Pues estamos aquí en Las Cruces. De hecho, aquí en esta parte de Acapulco muchas veces me han pedido que vengamos por acá a grabar. Y bueno, no venimos como tal a hacer un recorrido a Las Cruces, al Rena o a La Zapata. Pero venimos, y digo venimos porque vengo con mi amigo el Fran. Ya que bueno, hay un dato muy interesante por aquí. Me parece que por aquí en Las Cruces hay una escuela primaria que pues necesita ayuda porque está pasando por unas situaciones un poquito pues difíciles. Entonces el Fran pues fue contactado y dijo, bueno, pues creo que sí, tal vez podríamos hacer algo, podríamos por lo menos mostrar lo que sucede y ver si alguien puede ayudar y puede echar la mano. Así que bueno, pues vamos a caminar y vamos a llegar a esta escuela que realmente no sé por dónde está. Pero ahorita vamos a andar por ahí y como se podrán dar cuenta, bueno, pues ya este es el primer acercamiento, hoy nomás. Este es el primer acercamiento que tenemos oficialmente de este lado de Acapulco, así que yo creo que no falta mucho para que vengamos acá a hacer varios videos. Así que gente, pues vamos a caminar, fuga, vámonos y bienvenidos a un video más aquí en Acapulco en la Piel. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do.
Ok, amigos de Acapulco en la Piel, bueno, pues ya estamos aquí directamente. Yo les había comentado, cometí un error al principio, yo pensé que era una primaria, pero no. Es el telebachillerato número 11, ahí está, miren, el logotipo y todo. Estamos aquí con la maestra Yolanda, quien es la directora de este lugar. Y pues la verdad es que sí, hay muchas cosas que ahorita nos va a mostrar, nos va a comentar y nos va a platicar exactamente de qué se trata este asunto y el porqué de este video. Y el por qué les voy a pedir su ayuda a todos ustedes, si son de Acapulco, si no son de Acapulco. La cosa es compartir y poder llegar mucho más lejos, porque esto es algo que vale la pena, realmente vale la pena. Cuando hablamos de educación, en el nivel que sea, siempre es necesario ayudar, apoyar, invertir y pues mejorar las condiciones de los alumnos, que son los que van a forjar el futuro de el país. Y bueno, maestra Yolanda, pues quiero presentarla aquí con mi gente de Acapulco en la Piel y platíquenos un poquito bueno, más de aquí. Hola, yo soy la maestra Yolanda Pérez Solano, directora del TBC 011. El motivo por el que estamos aquí es porque hay muchas carencias en mi institución. Hemos ido a varias instancias y hasta la fecha no hemos tenido respuesta de ninguna. Solamente contamos con un solo salón de clases, somos tres grupos, tres docentes, tenemos una matrícula de 55 alumnos por el momento, no contamos con baños, no contamos con ningún salón más que uno, y los otros dos son salones improvisados que se han realizado por parte de los alumnos. Aquí nosotros trabajamos con lo que podemos, ¿sí? Y todo el material es material reciclado. Los alumnos aquí hacen trabajos comunitarios en el mismo lugar y todo lo que les voy a mostrar ahorita pues está hecho prácticamente por ellos, ¿sí? Con ayuda de todos nosotros. Exactamente, señoras y señores. Bueno, pues le vamos a dar vuelta a la camarita entonces, porque quiero que vean, que conozcan la escuela y que escuchen, por favor, lo que la maestra Yolanda tiene que decir. Así que yo en este momento me convierto en el camarógrafo de aquí de la profesora, porque hay muchas cosas que mostrar y muchas cosas que ella tiene que decir. Así que mi gente, vamos dándole la vuelta y vamos a hacer un recorrido a pie, pero aquí en esta escuela, ¿va? Bueno, aquí es el inicio de la escuela. Como pueden ver, no tenemos barda. Es realizado por los alumnos también, en desarrollo comunitario. Los tabicones también son hechos por ellos, todo está hecho por ellos, como pueden, y con el material que tenemos. La arena es sacado de un arroyo que tenemos aquí abajito, que ahorita lo van a conocer. Y bueno, aquí son las escaleras, estos son barrotes también reutilizados que ha traído mi otro compañero docente, ¿sí? De donativo de otros lugares. Y bueno, aquí es esta parte. Podría ser que es la cancha cívica que tenemos nosotros para los honores. Era un terreno muy irregular y ahorita los alumnos lo han regularizado un poquito. Aquí es un proyecto de los alumnos también. Nosotros contamos con valores. Y este jardín igual es realizado por los alumnos, apenas por un proyecto, tratando de que pues, se vea un poquito mejor la institución, pero realmente no contamos con nada. Este es el único salón con el que contamos. Como ven, este salón fue realizado precisamente por una persona que nos apoyó, un candidato hace 4 años. Es el único salón que tenemos. Pero también ahorita con el temblor se partió un poquito, creo, de los lugares. Pero es el único salón con el que contamos, de los tres grupos. Aquí es donde tratamos de dar las clases. Ahora sí, utilizamos lo que es proyector, como cualquier otra institución. La computadora nos fue dada por la institución. Igual la bocina, que es lo único con lo que contamos. Si bien tratamos de trabajar con el material que tenemos, pero pues aquí estamos trabajando, ¿sí? Entonces, este barandal fue hecho igual, es otro proyecto de los alumnos. Todo es costeado por ellos, hecho por ellos, realizado con lo que tienen. ¿Costeado por ellos? Sí, porque ellos hacen proyectos, por ejemplo, aquí hacen rifas, cosas así.
se coopera, nos cooperamos entre nosotros los padres de familia y aquí todos estamos organizando. Y esas ganancias son aplicadas en beneficio de la escuela. Si ven, tenemos el proyecto de reciclado que también el maestro organiza y los docentes, que es el reciclado de llantas y reciclado de del PET. Sí, igual las ganancias se van aquí a la escuela. De la escuela. Hay que recordar que aquí, que en esta parte hay un barranco. El proyecto de las llantas, pues obviamente más abajo se va a ver algunas tomas, en el sentido que hicimos muro de contención, para que obviamente tuviéramos esto plano y al final tengamos un baño. El baño lo llevamos parado el proyecto 2 años y medio, muy independiente de la pandemia. Nos apoyó un político, pero no ganó desafortunadamente, o dependiendo, y nos dejó ahí. De cierta forma, ya no ha habido otros apoyos, ¿no? Okay. No tenemos sanitario dentro del plantel. Ok, entonces, pues sí hubo una intención de apoyo, pero pues como no hubo ganador, pues ya no regresó. Pues de hecho hay muchas intenciones de apoyo, uh-huh. Sí, ha habido muchísimas intenciones por parte de políticos igual, pero que están en intenciones nada más. Como yo ya le había comentado, he metido varios oficios a lo que es el ayuntamiento, uh-huh. Pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta en aproximadamente 4 años, ¿sí? Uh-huh. Nada más nos dicen que sí, pero no, hasta cuando. Ahorita no nos han apoyado nada. Y realmente nuestra institución, como usted puede ver, sí necesita el apoyo necesario. Totalmente. ¿Sí? Porque no tenemos absolutamente nada más que un salón. Y bueno, por aquí pueden constatar. Por aquí bajamos, de hecho también son unas escaleras provisionales que también los alumnos nos han hecho el favor de elaborar, pero pues con el agua, la lluvia, como ve que es hacia abajo, pues todo se deslava. Se deslava, así es, y también es un peligro, ¿no? Porque si ve, está un poco complicado el acceso. Esto es parte de la institución, hasta acá, si usted puede ver. Sí, todo esto es parte de la escuela. Ahí estaba lo que comentaba mi otro compañero, que es el muro de contención, que se fue realizando con lo que es las llantas. Por aquí tenemos acceso a los salones, que son salones provisionales, ¿sí? Elaborado también por los alumnos, ¿sí? Todo con apoyo de ellos y de algunos padres de familia. Ok, alumnos, padres de familia, ustedes están como maestros. Y nosotros como docentes también nos hemos apoyado tanto en pintar, en conseguir, sí, todo el material, y ellos en la elaboración más que nada. Ellos se dedican más a lo que es la elaboración. Nosotros como docentes nada más coordinamos los proyectos. Vemos una necesidad y en base a las materias que estamos implementando, matemática, ética, estructuramos esto. Los compañeros hacemos oficio, la directora hace los oficios, por ejemplo, las tarimas, y realizamos las mesas. Las mesas que van a observar lo realizaron los mismos alumnos, para que ellos creen todos esos conocimientos, lo lleven a la práctica, ¿no? No somos una escuela de bajo recurso, pero con muchas ganas. Como pueden observar, están llenos los salones desde el punto de vista teórico. Ahorita tenemos buena aceptación y compramos el material. Estas aulitas, que algunos podrían definirlo así, tuvo un costo aproximadamente de 10,000 pesos, sin considerar las paredes, porque eso es el material reciclaje, sin considerar mano de obra, porque los pisos, todo feo, rústico, etcétera, lo hicieron los alumnos. Aquel fue el primer piso, ya lo más mejorado, y obviamente hay asesores que traemos como albañiles experimentados, etcétera, uh-huh, pero sí. Bueno, necesitamos el apoyo de las autoridades, que nos volteen aquí, como dice la responsable o la directora, ¿no? Así es. Este es el grupo de segundo año, sí, que sería cuarto semestre. Como ven, están trabajando, todos están trabajando ahorita. Eso es lo que yo le contaba a usted. Nosotros aquí en nuestra institución damos libros de texto gratuitos, ¿sí? En lo que es el bachillerato, todos tienen sus libros, y ese es un beneficio para ellos, ¿sí? Lo que no contamos en lo que es telebachillerato, pues, es con un subsidio como otras escuelas, porque muchos de los padres me preguntan eso, ¿sí? Que si no nos apoyan, como en otras escuelas, con infraestructura,
con el apoyo económico, pero realmente nosotros no nos apoyan en nada. Simplemente nos dicen, van a hacer una escuela en tal colonia, busquen la donación, busquen quien nos apoye, y bueno, hasta ahorita no hemos tenido ningún apoyo. Estas son las mesas que utilizamos, ¿sí? Son hechas también por ustedes, hechas, ¿verdad?, por los alumnos, así es. Igual del material reciclado, sí, de creo que fue de una empresa, no recuerdo si fue Gamesa o Costeña. Y también estos pintardones fue donado, uno de ellos fue donado por la telesecundaria que está ahí arriba. Y realmente una telesecundaria les donó. Hay una telesecundaria que nos donó, hay otros que nos los dio en la misma institución, pero casi todo lo que tenemos ha sido donado, hasta la bandera que tenemos ha sido donada. ¿Sí? ¿En serio? Nosotros somos de donación y de ellos que han traído el material reciclado, tanto llantas como PET y todo lo que podemos realizar. La pintura igual, le digo, todos nosotros lo costeamos dentro de la escuela, tanto padres de familia, los proyectos que hemos hecho, los alumnos y lo que podemos conseguir. En base a nuestras necesidades, sí, buscamos la valga la redundancia, la necesidad, los requerimientos de que las autoridades, pero los vecinos nos apoyen con esa donación. Pero en estricta teoría, el telebachillerato, digo, nos queja, pero nos debe de proporcionar desde inicio estos listas de materiales. La misma institución. Nosotros, los tres docentes, sacamos adelante estos planteles, porque hay que recordar que no nos dan inicio. Son un proyecto de bajo recursos, sí es verdad, pero no nos dan mucho equipamiento, ¿no? Los tres docentes tenemos que buscar la forma de hacer que esto se convierta en una educación rentable y con ganas y actitudes, ¿no?, que valoren los muchachos. Todo plantel surge de una necesidad de crear esto, pasar esto, punto. Todo lo han pasado, pero nosotros desafortunadamente ya llevamos 6 años. Por eso es la desesperación de la responsable, junto con los docentes, de buscar el apoyo externo. Y gracias por el apoyo que ustedes nos están dando. Okay, si quiere, checamos el otro salón. Sí, si gusta, también algo que le quiero dar la observación y aquí, es que si ve, estamos rodeados de árboles de mango, ¿sí? Ahorita que va a ser fechas de lo que es el mango, tenemos un gran problema porque empiezan a caer, empieza a haber accidentes, de hecho, aquí los salones pues no los están maltratando. Y sí, es un problema trabajar así. Hace como 3 años no teníamos todavía esas aulas y trabajábamos aquí. Al aire libre, sí, totalmente. Al aire libre, con lluvia, andábamos cuidándonos de los... De los mangos. De la caída de los mangos, un accidente. Si ve, las piedras están peligrosas porque a pesar de que son muchachos y adolescentes, pues sí, tienen un peligro, ¿no? Aquí, sí. Bueno. De este lado tenemos lo que es el tercer año, que sería sexto semestre, que también, como ves, también están trabajando, ¿sí? Todos tienen actividades aquí, todos están trabajando. También tienen los libros que les proporcionamos a todos. Y bueno, este fue el primer salón que se realizó con apoyo de ellos, en lo que decía el maestro, el piso rústico, que hicieron ellos su primer actividad, pero todos todos lo hacen, ¿no? Todos lo han hecho. La mayoría de los muchachos aquí apoya. Las niñas también colaboran, ¿sí? Nada de que porque son niñas, no. También también han acarreado tierra, piedras. Aquí todos trabajamos en comunidad, ¿sí? Junto con padres, familia y los maestros. Okay. Todos poniendo su granito de arena para la construcción de la escuela. Realmente, como ve, pues la escuela llega hasta aquí. Es de aquellas trabas para el baño, y que empiezan el baño, está en diagonal hacia acá, ¿sí? Estamos caminando sobre el límite, ¿no? Sí, de hecho, aquí, y viene sobre los árboles, es como una forma triangular, ¿no? Aquí, esta parte de aquí, y ya pues de ahí para allá viene siendo lo que es el río, que también crece un poquito, es un poquito complicado cuando llueve, porque sí, crece algo, sí, pero es hasta aquí que nosotros tenemos el acceso al telebachillerato. Es pequeña la zona realmente, pero sí se puede construir 3 aulas.
Me gustaría ver aquí arribita que me mostrara lo que es el baño. El baño, Ajá. Dígame, ¿por dónde yo lo sigo? Sí, por aquí. Derecho. Para ahí, Por eso. A ver, usted adelante, no, porque por la banqueta. Como si fuera a salir a la calle. Hay que mencionar que este terreno, aunque tengamos la calle principal que tiene luminarias, es decir, luz de la calle, aquí en este terreno no tenemos, es un lugar pues oscuro en la noche. Y gracias a Dios pues no nos han robado ni una butaca, etcétera, ¿no? La misma colonia yo creo se ha ayudado a respetar exactamente. Qué bueno. Con cuidado, maestro. Maestro, ¿usted qué sabe más de ahí para sí, por le explique cómo está ahí? Este es un sanitario con una cisterna que está proyectado, obviamente todo base de losa. Ya cuantificaron los albañiles, 4 albañiles, en materiales aproximadamente le requerimos alrededor de 15 a 18 mil pesos en puro material. La mano de obra, tenemos muchos papás, etcétera. Esto nos lo dio un condominio de la zona residencial, de la zona Diamante, y lo que vamos a proyectar es colocar un techito aquí, sí. Los acrílicos, etcétera. Tenemos nuestra campaña de PED, estos blogs son para el baño, pero lo han hecho los alumnos, ¿sí? Eso es lo que más me llama la atención y me gusta ver las ganas que tienen de cooperar con su escuela, la verdad. Muy, muy rescatable. Y las tarimas pues son material que se quedaron, ahorita lo vamos a evaluar con la polilla o si lo vamos a reutilizar para hacer mesas, sillas, etcétera. Estamos reevaluándonos y la maestra, bueno, los tres docentes hemos traído todo este tipo de material, ¿no? Ok. Cabe destacar que, como dijo mi compañero, los tabicones son hechos por alumnos, pero la arena es de aquí del arroyo, ¿sí? Es el arroyo que pasa aquí abajo. Es el arroyo, ellos acarrean, de hecho, acá hay un poquito de arena, allá arriba está amontonada, porque todavía van a realizar, sí, van a realizar todavía más material, pero todo es desarrollado de aquí. Aquí tenemos una materia que se llama desarrollo comunitario, donde nosotros ocupamos los mismos materiales que podemos tener dentro de la comunidad. Y uno de ellos, aquí como ven, pues tenemos mucha piedra, sí, y tenemos mucha arena. Sí, tenemos que sacar nosotros las potencialidades que tenemos dentro de nuestro plantel. Hace varios años, de hecho, vendimos la cosecha de mangos también, que se utilizó para material de aquí de la escuela. Porque tanto escobas y todo, pues todo lo han generado aquí la misma plantilla docente y los alumnos y los padres de familia, ¿sí? Ok, bueno, la sigo. Y bueno, pues ahora sí que el recorrido de toda la escuela, como ven, tenemos muchas necesidades, ¿sí? Y trabajamos con lo que tenemos. Pues sí trabajamos y estamos aquí, a pesar de que pues, no tenemos casi nada, trabajamos con lo poquito que tenemos y los alumnos pues aquí están también. Sí, sería ahora sí que recorrido por la escuela. De hecho, este proyecto teníamos una pendiente de 3 metros de caída libre o diagonal. Ese muro surgió porque por jugar, como todo adolescente, se cayó una alumna. Afortunadamente nada más quedó en risa para algunos, pero sí preocupante para nosotros como autoridad, ¿sí? Entonces por eso surgió, ya de 6 metros se redujo a 3 metros la caída y obviamente con mayor protección, pues lo del barandal, ¿no? Ya esperamos tener 0 incidencias. De esa incidencia estamos hablando de hace 4 o 5 años. Pero bueno, ahí estaba para prevenir todo. Sí, sí, claro. Y bueno, qué bueno que tomaron acciones todos juntos para ayudar a prevenir eso. Que sí, pues bueno, una caída en un principio puede ser de risa, pero uno nunca sabe que puede ser algo grave, ¿eh? Así es. Así que maestra, bueno, pues me gustaría platicar un poquito con los alumnos también. Sí, claro. Para ver cuáles son sus opiniones, que ellos también expresen sus inconformidades también al estar aquí. Gusta con alumnos de sexto que han estado ya ahora sí que aquí, porque ahorita por la pandemia ellos son nuevos, lo de segundo prácticamente también pues no han estado aquí. Hasta ahorita tenemos en este semestre en febrero que regresamos a presencial, pero si usted gusta con los de sexto semestre.
Vale, vamos para allá entonces. Y bueno, amigos, como les habíamos comentado acá arriba, pues es momento de platicar, de escuchar las voces también de los alumnos, quienes son los que han trabajado aquí, los que han hecho muchas cosas por su escuela. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué les parece aquí con mi amiga Dianita? Que ella pues es de primero de aquí del telebachillerato. Y Dianita, ¿qué me puedes contar sobre tu experiencia aquí en la escuela? Pues aquí le contamos que necesitamos algunos que otros apoyos, porque aquí nuestros maestros nos han apoyado con unas que otras cosas, y necesitamos varias cosas, como pueden ver, los salones y las partes de las escaleras, que los maestros ya hicieron un poco de arreglo, pero sí necesitamos arreglar bien. Ya ven que es como un poco de bajo de recursos, pero pues los maestros han estado arreglando, como también ya llevamos a cabo ahorita, que con el maestro Jorge estamos llevando lo de un proyecto que vamos a hacer, que vamos a bajar una toma de agua a un lavabo, que lo vamos a hacer esta semana ahorita, todos nos ayudemos aquí en el bachillerato y nos estemos apoyando, y así los maestros ayudan a nosotros y nos hacen unos proyectos que nos ayudan. Porque ese lavabo nos va a ayudar en base a nosotros, porque cuando nos vamos a lavar las manos o algo así. Y más que estamos ahorita en pandemia, ¿no? Se necesita higiene, se necesita todo, se me parece muy bien. Ya has estado tú entonces, aparte de las clases, pues has estado también en labor, has entrado ya ahorita a la escuela, pero has entrado ya en labores de arreglos de tu escuela, ¿verdad? Sí. Ya te ¿Qué es lo que has hecho tú en estos trabajos? ¿Qué te ha tocado hacer? Cuéntame. Pues ahorita lo has tocado, que cuando llegué aquí hemos estado arreglando ahí arriba, que estaba un poquito más feo, los salones que estaban un poquito muy feos, lo estamos arreglando, y estuvimos arreglando las escaleras y unos pocos de cosas, y estamos con el proyecto del tinaco, que vamos a dejar la tinaja. Ok, me parece muy muy bien. Bueno, Brenda, platícame, ya eres de tercer grado, ya eres de último semestre, ya vas de salida, pero eso no quiere decir que no hayas querido apoyar, sino todo lo contrario, vas a dejar un legado para las generaciones que vienen de tu escuela, de este telebachillerato. ¿Qué es lo que te ha tocado hacer? Pues más que nada yo creo que es el apoyo comunitario, tanto como para nosotros estudiantes como para los vecinos y compañeros del kinder. Hemos hecho muchas cosas, tanto nosotros como generaciones que ya salieron, ya pasaron. Exactamente, o sea, te ha tocado también a ti ser parte del trabajo que hizo alguien más, sí, de tus compañeros que salieron. Apoyo comunitario, pues nos ayudamos mutuamente, tanto nosotros como algunos vecinos y compañeros del kinder. Ana, ¿qué te ha tocado hacer aquí en la escuela? Buenas tardes, pues igual me ha tocado hacer trabajo comunitario, por ejemplo, a veces acarreamos piedras para que la escuela se vea mejor, barremos, hicimos el barandal, pintamos ahí a la pared con lo que pudimos, que fue con cal, porque pues no teníamos muchos recursos, pero pues hemos hecho cosas para que la escuela se vea mejor, porque si ustedes en tiempos pasados está muy mal la escuela todavía. Eso es algo muy bueno que señalas, cuando desde el primer día que llegaste tú a esta escuela, al día de hoy, han habido muchos cambios, ¿verdad? Sí, inclusive las otras generaciones, como dice mi hermana, habían arreglado porque estaban en muy malas condiciones de esta escuela, la verdad. Se dice que inclusive tomaban clases en las piedras, ¿verdad, profe? Afuera, porque no había estas áreas, estos salones que con mucho trabajo hicieron. Jaciel, tú vas en cuarto semestre, ya has tenido un tiempecito aquí en la escuela. ¿Qué es lo que te ha tocado vivir, ayudar, hacer por tu escuela? Muchas cosas, incluso el más relevante ha sido áreas verdes afuera, en la entrada principal, en la materia de desarrollo comunitario. En nuestro salón nos hemos cooperado entre todos para sacar adelante ese proyecto. Cuando llueve, ¿en la parte del río sí es peligroso? Sí, más que nada porque el arroyo pues se expande. Y es peligroso para pasar de un lado al otro. Porque hay alumnos que vienen de aquel lado. Efectivamente. Oye, Ana, sí es cierto. Algo que, bueno, ustedes lo saben de primera mano. El asunto del baño, importante, ¿verdad?
sí, ya tenemos varios años queriendo construir el baño, pero no se ha podido por la situación económica. Aunque los padres apoyan y los maestros apoyan también en todo lo que pueden, no se puede, porque hay ciertas cosas que también a veces tienen más prioridad, como comprar los materiales, hacer ciertos arreglos por la seguridad de la escuela. Pero sí hemos tenido muchas dificultades con los baños, más las niñas, la verdad, porque pues ya sabe, tenemos nuestras necesidades. Y pues los muchachos de aquí, el señor Don Pedro y la otra muchacha, pues hay baños ahí, a veces vamos, pero pues el higiene o que luego no están. Y ahí andamos corriendo, e inclusive tenemos que ir hasta nuestra casa. Y pues así no se puede porque perdemos tiempo, que las clases, que esto. Y pues como le digo, hasta ahí quedó el proyecto y nos cooperamos para el material. Fueron los alumnos los que hicieron los tabicones y los que llevaron a cabo la realización e hicieron la fosa. Pero hasta ahí quedó porque ya no tenemos los recursos para terminarlo. Eso que comentas es muy importante. Tú eres y has sido testigo de que son las mismas manos de los alumnos los que han trabajado por la escuela. Sí, solo han sido los alumnos y padres de familia que vienen a apoyarnos en los que ellos pueden con la mano de obra y cosas así. Y también generaciones pasadas de alumnos vienen y nos apoyan. Por ejemplo, mi hermano estuvo aquí y ayudó en las galeras. Ellos los llevaron a cabo, compraron el material y pues aquí están, gracias a Dios. Qué bueno, bien, bien hecho, con mucho amor y con muchas ganas por su escuela. Sí, así es. Así. Cuando salgas de aquí vas a tener anécdotas, recuerdos muy, muy chidos. A pesar de todas las carencias, esto es algo que forja el carácter, ¿verdad? Sí, porque pues a pesar de que es una escuela de bajos recursos, nos enseñan bien y nos han dado todo el apoyo. Exactamente, eso es bueno de escuchar. Y bueno, pues ya escuchamos, hemos escuchado ya de primera mano muchas de las carencias, muchas de las cosas que suceden aquí en esta escuela, pero qué mejor que darle la cámara a uno de los alumnos. Aquí está mi amigo Samuel. Mi estimado Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te gustaría dar una vuelta, mostrarle aquí a la gente de Acapulco en la piel, de primera mano, señalar lo que sucede, lo que hace falta aquí en tu escuela? Sí. Sale, hermano. Te doy la cámara para que guíes a la gente y tú tengas, seas la voz, junto con algún compañero o compañera que quiera venir. Ruth, ¿tú vienes? Va, viene Ruth entonces. Y Samuel, a ver, Ruth, nada más para que la gente te conozca. Hola. Eso. Así que, bueno, pues vamos entonces con ustedes, para que ustedes hablen de las cosas que hacen falta aquí en la escuela y hagan el señalamiento como debe ser. A ver, Samuel, nada más y platícame. Bueno, pues aquí en esta área necesitamos un muro de retención por el baño. Exactamente. Vamos hacia el baño. Hacia el área del baño, ¿verdad? Sí. ¿Esto pudo haber sido la barda perimetral, esta reja? Sí. Pues como ven, aquí está el baño. Aún no está terminado. A ver, platícame. Ahí necesitamos unas escaleras. Ruth, ¿qué me puedes platicar de todo esto? ¿Cómo se va a utilizar? Pues vamos a utilizarlas para arreglar también los salones. Porque con esto estamos funcionando por mientras. Ok. ¿Te cuesta trabajo andar por aquí? Sí. O sea, ya estás acostumbrado, pero sin embargo, sí, se siente que puede haber peligro sí, en todo momento, ¿verdad? Sí, como ahí, igual necesitamos un muro de retención porque hay deslavos y accidentes. Y pues en esta parte. ¿Cómo te parece que es? Necesitamos el muro de retención y unas escaleras para poder bajar al área de los salones. Sí, porque esto, pues, cuando llueve tienen problemas, sí, ¿no? Sí, hay deslavos. Cada vez que llueve, pues ustedes tienen que pasar por todo esto y sí, pues batallar con el agua, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué es hacia acá? Esto es el área donde sacamos la arena y el agua. ¿Te parece que vamos a verla? Sí. Aquí en toda esta área es donde sacamos la arena y el agua. Son áreas manantiales. Que creo que es de aquí donde han sacado arena, ¿no? Porque sí, está cerrado. Y todo esto lo ocupan ustedes, sí, para la construcción del baño y la elaboración de tabicones. Okay.
sea, todo lo hacen realmente ustedes. Y entonces aquí cuando llueve sí crece mucho el río. Sí, como 2 metros de altura y unos 4 metros de ancho. Por ejemplo, llega de allá hasta donde, hasta aquí está esta piedra. Sí. Ok. Y sí, se ve pues que hay gente por acá de este lado que pues tiene que cruzar. Hay alumnos que vienen de aquel lado. Sí, ¿verdad? Hay alumnos que viven de aquel lado. Y ¿no hay puente por aquí? No. O sea, allá arriba están construyendo el puente. Ok. Pero todavía no está. No, todavía no. Esta parte necesitamos una... Bueno, es proyecto de desarrollo comunitario. La construcción de una barda. Porque eso es lo que tienen y esto lo han hecho ustedes, ¿no? Sí. Las ustedes construyeron, elaboraron los tabicones y los pusieron. Sí. Okay. Y realmente no se agüita nadie, ¿verdad? No. No, hay que echarle ganas, hay que seguir estudiando. Hay que seguir. Exactamente, sacarlo adelante. Pues vamos, si quieres, para abajo entonces. Sí. A ver, platícame de eso, Ruth. Que traemos piedras para adornar tantito, pintarlas. Ahí como hay plantas, de este lado también. Eso así como me lo mencionas, es el toque femenino, ¿ah? Sí. Sí, me imaginé. Y pues ahí vamos a hacer un proyecto de un barandal porque se han ocurrido accidentes. Sí. A veces los mangos los agarramos también para venderlos y tener el dinero pues, para apoyo. Exacto, eso mismo lo ocupan aquí en la escuela. Qué bueno. Pero no siempre se venden, ¿verdad? No. No siempre. Muchos dicen, ay, ya compré uno ahorita y no quiero. Me imagino. ¿Qué es lo que necesitan primero? Tres salones. Los salones también. A ver, ¿qué más se necesita aparte del baño? Mejorar el plantel. Salones. Las aulas. Mejorar el plantel. Luz. Equipo para hacer nuestras tareas. Necesitamos una cancha para poder ejercer nuestras actividades deportivas. ¿Qué más necesitan? En sí necesitamos toda la escuela. Salón, estamos aulas, escaleras, baños. Los baños principalmente, los salones. Escaleras, muro. La barda. Agua potable. Agua potable. ¿Qué más? Una cooperativa. Internet. Para poder desarrollar nuestros trabajos. Computadoras. Una biblioteca. ¿Más fuerte? Una biblioteca. Pues mejorar, ¿no? Más la escuela, como poner escaleras, arreglar más bien los salones, los baños. El aula para mejores condiciones para los alumnos. Para los tres niveles, ¿verdad? Para los tres grados. Necesitamos que nos apoyen en el TVC11. Y bueno, mi gente, señoras y señores, pues llegamos al final de este video. Ojalá, por favor, me ayuden a compartir, que me ayuden. Si ustedes tienen conocidos, ya sea a nivel municipal, estatal, federal, algún palancazo por ahí con algún político, oye, por favor, volteamos a ver, acá necesitamos realmente apoyo, necesitamos ayuda. Y bueno, pues ya conocieron a los alumnos, ya conocieron a la directora, ya conocieron a la institución. Y realmente sí se necesita mucho, pero eso solamente lo podemos lograr con ustedes, señoras y señores. Así que espero su apoyo, espero su manita arriba, espero que compartan el video y que podamos llegar muy lejos y que próximamente estemos regresando aquí, pero a ver las mejoras que alguien realmente quiera apoyar aquí. Y nosotros podemos venir, si tú estás viendo este video y dices, voy a apoyar aquí al TVC, pues bueno, venimos para que se vean los trabajos, se vea lo que se va a apoyar aquí. Así que bueno, pues llegamos al final de este video, mi gente. Yo soy Diego de Acapulco en la Piel. Están aquí mis camaradas del TVC 011. Y nos despedimos, y como se dice, mi gente, ¡una onda! Y nos vemos en el próximo.